Hola hackers, en este video vamos a realizar la primera configuración del Great FedOne, una herramienta de hardware con muchas funcionalidades, entre ellas la emulación de dispositivos USB. Dicha configuración la vamos a realizar desde un Raspberry Pi, lo que nos ofrece portabilidad en nuestras pruebas. Lo primero es instalar las dependencias de software y para esto vamos a la documentación oficial. Seguido vamos a descargar y actualizar las reglas de los dispositivos USB para otorgar permisos al usuario y al grupo. Ahora vamos a conectar el Great Fed y a verificar que lo reconoce el sistema operativo. Se me desconectó la Raspberry. Me vuelvo y me conecto. Perfecto, ahora procedemos a actualizar. Vamos a clonar el repositorio FaceDancer, tiene unos ejemplos básicos para la emulación de dispositivos USB y en este caso vamos a emular las pulsaciones de un teclado, estilo Robert Docky. Entramos a la carpeta recién clonada. Vamos a copiar el ejemplo Robert Docky en la raíz de la carpeta y esto se hace para que tome los módulos que están en la carpeta FaceDancer. Exportamos la variable de entorno backend con el valor GreatFed. Vamos a probar. Recuerden que el holamundo de estos ataques es la calculadora. Hasta la próxima.